que aparecen acá, esas que nos aparecen en la práctica todos los días y que, aparte de a nosotros en Ceibal aparecernos, nos aparece en la sociedad, a todos como ciudadanos, en este nuevo contexto en el que estamos. Y yo creo que en algunas páginas Cristóbal lo plantea muy claramente, hay que hacer ese parate, esperar, no, pensar, reflexionar y analizar realmente, bueno, qué nos tenemos que preguntar, de qué tenemos que ser conscientes, qué tenemos que pensar críticamente. Y desde Ceibal lo que nos planteamos también es cómo le transmitimos eso a nuestros usuarios, cómo nos metemos en este mundo en el que estamos ahora todos. Entonces, bueno, creo que un poco mi idea era plantear lo relevante, lo actual, lo necesario que es este libro, lo fundamental que es plantear estos debates, que trae, bueno, justamente lo hablamos el otro día, es más preguntas que nos tenemos que hacer que respuestas, lamentablemente. Pero bueno, que es justamente esas discusiones que como sociedad nos tenemos que plantear y que tenemos que pensar y resolver entre todos, con los aportes de todos y todas. Así que bueno, muchas gracias Cristóbal, los dejo con la presentación del libro y después va a haber un espacio abierto para preguntas y respuestas que esperemos poder generar un intercambio con estos temas. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Bueno, muy buenas tardes. Muchas gracias por aceptar los términos y condiciones. Quiero agradecer a muchas personas que ayudaron a escribir este libro. Muchas personas que están en esta sala ayudaron, ¿sí me escuchan, no? Sí. Ayudaron a traducir algunos pedazos o a conectar personas. Así que bueno, en ese sentido hay un trabajo colaborativo grande. Además que antes de empezar tengo que decir que parte de este libro lo dicté, así que es un poco ironía hablar contra herramientas de inteligencia artificial cuando parte de esto se hizo con sistemas de dictado. Bueno, lo que he preparado es una presentación en el orden de los 25 o 30 minutos para hacer un pantallazo. Voy a hacer un esfuerzo especial por provocarlo lo más posible, a ver si llegan a la página 1 por lo menos, los que no lo han leído. Y después, yo creo que lo más interesante es que podamos conversar. Como dice Fiorella, es un libro que está repleto de preguntas, disparo preguntas por todos lados. Y tengo que decir ya a priori que no tengo ninguna solución mágica porque creo que son problemas complejos y a problemas complejos, soluciones complejas. Pero eso no desestimaba la posibilidad de hacer una pausa y sin caer en una reflexión académica, porque no busca ser un libro académico, plantea algunas preguntas de algunos acertijos que nos encontramos. Me voy a poner de pie si me permiten. Y antes de arrancar, quisiera también agradecer a la Fundación Santillana, que desde el día 1 aceptó estas condiciones de hacer un libro que fuera de acceso gratuito, en open access, con licencias de Creative Commons, que se puede utilizar para educación, que se pueda reconstruir, que tiene un espíritu también de hacer que este libro pueda ser una conversación. Y es justamente lo que pretendo, ¿no? No pretendo darles información que no conozcan. Aspiro mucho más a avanzar del conocer al comprender, de tratar de conectar los puntos y entender que algunas de estas cuestiones son complejas. Son complejas y no se resuelven con instalar una app en particular, ni con poner algún protector de Wi-Fi, sino que tiene que ver con cambios de comportamiento que muchas veces son cuestiones que se resuelven o se atienden a mediano y largo plazo. Pero antes de eso quiero arrancar con una historia. No sé si voy a hacerle daño al señor camarógrafo si me muevo. Quiero arrancar con una historia que ocurrió en Estocolmo. En el año 1973, una persona entró a un banco que se llama el Kreditbanken y decidió asaltarlo. Asaltó este banco y se complicó la operación y se quedó dentro del banco y tomó un par de rehenes, 5 o 6 personas durante varios días. Esto tuvo una gran cobertura noticiosa, estaba alrededor del banco, lleno de policías, lleno de medios de comunicación y era una situación de mucha tensión. La policía buscó varios mecanismos para tratar de resolver este problema y no encontró otra solución que poner gas lacrimógeno para poder enceguecer al captor y poder ir a recuperar a las víctimas. Bueno, ocurrió eso, pero ese no fue el final de la historia. A la persona la procesaron y ocurrió algo que no se esperaban. Los captores decidieron no presentar ninguna denuncia contra el raptor. Es más, juntaron dinero para financiar un abogado que los protegiera. El mundo al revés, la psicología no entendía esto y a esto le puso el famoso síndrome de Estocolmo. Si alguien vio Casa de Papel, cualquier similitud con la realidad no tiene nada que ver. Ahora, yo tengo la impresión
que cuando pensamos en nuestra relación con la tecnología, hay un poco de esta relación de síndrome de Estocolmo. Es decir, hay cosas que no son puramente positivas de nuestra relación con la tecnología, pero nosotros tendemos a subsidiar esas cosas a cambio de las otras cosas que pueden ser positivas. Una suerte como de doble discurso. Aquí hay un par de sillas si algunas personas quieren sentarse. Y voy a arrancar con lo que yo trato de hacer en el libro, que es tratar de mostrar las dos caras de la moneda. Porque una de las cosas complejas que tienen estas temáticas es que no son dicotómicas, no son A o B, sino que se mantienen en unas zonas complejas e intermedias. Así que voy a tratar de mostrar las dos caras de la moneda y luego ya entrar en tratar de presentarles algunas de las tensiones que discute el libro en temas de tensión de poder y control. Y la primera tiene que ver con algo que vimos y escuchamos hasta el cansancio el año pasado. El fenómeno de Cambridge Analytica y Facebook. Voy a poner un extracto de un video de solamente 2 minutos, hecho por la BBC, y luego seguimos. Los psicólogos definen la personalidad como una combinación de tus pensamientos, sentimientos y comportamientos. Y con cada clic, Facebook te conoce cada vez mejor. Y el algoritmo, varios estudios dicen que es impresionantemente preciso. Con solo 10 me gusta, puede deducir qué tipo de persona eres mejor que tus compañeros de trabajo. Con 150 me gusta, es más preciso que tus padres. Y con 300 me gusta, es mejor para predecir tu personalidad que tu pareja. Pero todos los días compartimos mucho más que me gusta. Nuestra huella digital es una enorme red de publicaciones, enlaces compartidos, mensajes, fotos, que proporcionan a Facebook más información sobre quiénes somos. Cambridge Analytica fue contratada por la campaña del presidente Trump para las elecciones estadounidenses de 2016. El ex jefe de la compañía, Alexander Nix, afirmó antes de las elecciones que predijo el puntaje de personalidad del modelo de los 5 grandes de cada adulto en Estados Unidos. ¿Pero qué hicieron con toda esa información? En Facebook se publicaron cientos de anuncios cada día dirigidos a tipos de personalidad específicos, adaptados a los miedos, necesidades y emociones más íntimos de las personas. ¿Pero puede el Big Data ganar una elección? Cambridge Analytica afirma que sí. Dice que fueron sus datos e investigaciones los que le dieron al presidente Trump el margen ganador. Pero eso es casi imposible de probar. Nadie puede rastrear en retrospectiva quién votó de qué manera debido a qué anuncio. Hay demasiadas variables. Los partidos políticos de todo el mundo considerarán las lecciones de Cambridge Analytica. Las posibilidades del Big Data están ahí afuera. ¿Pero cambiarán los anuncios que veas tú en las próximas elecciones? ¿Y esos anuncios lograrán cambiar tu opinión? Ahora vamos a ver el otro lado de la moneda. El año pasado se publicó una noticia que a mí me llamó muchísimo la atención. En la India, el Departamento de Policía de la India colaboró con un equipo de científicos y con un algoritmo de inteligencia artificial analizaron 45.000 fotografías de niños perdidos. En 3 días descubrieron a 3.000 niños con su origen y su paradero. Imagínense, en 3 días un algoritmo pudo resolver un problema de un impacto social incuantificable. Entonces, al ver estas dos dimensiones, uno se podría preguntar, bueno, ¿las tecnologías son buenas o malas? Y ahí está la complejidad y ahí está lo interesante. Porque yo creo que hoy día no hay tiempo para posiciones extremas. El reto está en poder transitar en alguna de estas complejidades. Pero hay otro reto también. Internet la semana pasada cumplió 30 años. Y su padre, Tim Berners-Lee, decía, el Internet que soñamos, que era un Internet distribuido, un Internet donde todos podían tener voz, donde nos, el acceso a las posibilidades de poner tu voz en Internet iban a ser mucho más democráticas, hoy día han transitado a un espacio de concentración en unos poquitos actores, los famosos GAFAM, Google, Amazon, Facebook, Apple, Microsoft, y pronto viene Natu, Netflix, Airbnb, Tesla y Uber. ¿Qué es lo que hay detrás de esto? Bueno, hay una economía de la concentración en unos pocos actores. 5 de los 10 empresarios más ricos del mundo, según la revista Forbes el año pasado, están directamente relacionados con la gestión de datos. Y hoy día, según Harari, vivimos en una época de dataísmo. Mientras más datos, más rápidas las empresas, las organizaciones y las personas podemos tomar mejores decisiones. Ahora, como dice el viejo Canclini,
La información concentrada, la verdad es que contrarresta la libertad. Y ahí empiezan los problemas. Y yo me quisiera preguntar, ¿a más poder en los espacios digitales, más responsabilidad? Voy a dar un ejemplo de estas asimetrías, de cosas que no pasan en el mundo real, pero sí pasan en el mundo digital. Si ustedes se suben a un avión y llegan a un aeropuerto y la maleta de ustedes no está, lo más probable es que la compañía tenga que hacerse cargo de compensarlo. Hay compañías que se arrancan de eso, pero lo más probable es que lo tenga que hacer. Si ustedes ponen su dinero en el banco y el dinero se lo roba un hacker, el banco se va a tener que hacer cargo de compensarlo a usted porque usted confió en la institución. Pero si sus datos están en alguna de esas empresas que han sido hackeadas en los últimos años, nadie se hace responsable de los datos que a usted le robaron. Estamos acostumbrados a esa asimetría. Es normal. Mis datos, bueno, es más importante el dinero que los datos, ¿no? Podríamos discutirlo, porque la verdad es que a los que tienen el control de los datos sí pueden convertirlo en muchas formas de ganancia. Ahí hay un panorama rápido hecho por esta plataforma Information is Beautiful de algunas de las compañías que están perdiendo nuestros datos, que han sido víctimas de estos famosos hackeos y que no hay más que un correo electrónico diciendo lo sentimos mucho, pero queremos informarle. Yo presento cuatro ejes de desajuste en términos de tensiones de poder y control. Voy a pasar muy rápido sobre ello. El primero tiene que ver con el que más se habla, el que está más a la luz, que es vigilancia y monitoreo. La capa de privacidad de las personas parece hoy día que tiene la fortaleza de una cáscara de banana, decía Bill Gates. Y les voy a dar un ejemplo. En el año 2013, este señor que está ahí, que muchos de nosotros vimos en noticias, Edward Snowden, anunció y denunció los abusos del gobierno norteamericano en el sobreespionaje de personas que no tenían por qué ser espiadas. Es decir, no solamente a los sospechosos de terrorismo, sino a cualquiera. Se generó un gran escándalo. Todas las portadas de los periódicos hablaron de eso. ¿Cuánto ha cambiado eso hoy día? Es decir, ¿cuántos cambios disruptivos se generaron en el mundo desde entonces hasta ahora en términos de formas de vigilancia? Ustedes habrán visto en el New York Times que salió que Google ahora va a hacer sus propios cables submarinos para conectarse con Sudamérica. Bueno, tan es así que no ha pasado no todo lo que quisiéramos que pase, que el gobierno norteamericano decidió ahora poner un nuevo formulario para algunos postulantes de visa que exige que usted ponga todas sus redes sociales ahí. ¿Todas sus redes sociales? ¿Será que nos quiere mandar un feliz cumpleaños? Es raro, ¿no? Dicen, no es obligatorio, pero nos reservamos el derecho de admisión. Y ayer salió una noticia que a mí me dejó impresionado, que si hubiera salido un poco antes lo hubiera puesto en el libro. Un equipo de investigadores de un grupo de universidades españolas analizaron 1.700 teléfonos que usan el sistema operativo de Android. ¿Sí? Identificaron que hay 1.200 compañías que se benefician cuando, al poner las apps instaladas en el momento de la configuración del sistema operativo. Es decir, el día que usted lo compra, el día que usted lo prende, esas apps están instaladas y tienen una gran cantidad de ellas formas de, como dice ahí, monitoreo comercial o vigilancia o espionaje, que a usted nunca le preguntaron. Porque una cosa es que uno instale algo y se haga responsable, pero cuando viene desde la preconfiguración del día uno, entonces nos damos cuenta que esto hoy día es la selva, sálvese quien pueda y no es claro cómo ayudar a la gente. Segundo, se habla mucho de privacidad, pero hay otras dimensiones que es bien importante tener en consideración, dentro de la educación y en otro circuito. La pérdida de autocontrol. Algunos lo llaman dependencia, algunos lo llaman adicción. Yo no quise ponerle esos temas, porque esos conceptos, porque desde la psicología me parece que hay todavía mucha discusión. Y me parece que un buen ejemplo es la dificultad que tienen los adultos. Hablemos un poco de los adultos, porque es bien fácil hablar de los niños, ¿no? La dificultad que tienen para separar el teléfono cuando estamos conduciendo. Hablar por teléfono, sabemos, multiplica a 4 veces el riesgo de un accidente automovilístico. En Estados Unidos están viendo que esto no solamente afecta a los más jóvenes, sino que hoy día a los que tienen más de 60. Si uno manda un mensaje, según la UNASEP, que es esta organización de seguridad vial en el país, el riesgo aumenta hasta 19 veces. Más me impresionó descubrir que si uno está 1 minuto y medio en el teléfono, eso es equivalente a estar ya con síntomas de alcohol. Hasta un 40% uno pierde la capacidad de reaccionar a señales externas. Según investigaciones en el país, un 20% de los uruguayos reconoce haber utilizado el teléfono mientras conducía. Yo creo que es más, pero eso lo vamos a discutir después. Segunda dimensión, pérdida de autocontrol. Vale decir también que el año pasado la OMS puso también como una enfermedad el videojuego. Es decir, la incapacidad de poder decir suficiente.
Tercera, que tiene directa relación con las anteriores, la influencia. Mientras más conoces la web, más conoce la web de ti. Un equipo de investigadores, no de Cambridge Analytica, pero sí de la Universidad de Cambridge, hizo una investigación. Le pidió a las personas, dentro de los circuitos de Facebook, de manera muy transparente, como ustedes saben, que hicieran, participaran de un ejercicio y que le pedían permiso para monitorear los likes que ellos hacían. Para analizarlos, identificaron esto, que con 100 likes que una persona hace en Facebook, el algoritmo puede predecir con altísimos niveles de confiabilidad la orientación sexual de la persona, su origen étnico, su opinión religiosa y política, su nivel de inteligencia, si consume o no sustancias adictivas y, por si fuera poco, si tiene o no padres separados. Con 150 likes, predice tu personalidad mejor que tu pareja. Así que cuando estén en casa y digan, ¿qué pasa, mi amor? Y te dicen, no, no pasa nada, pregúntale a otra persona. Y tercero, 250 likes, el algoritmo te conoce mejor que ti. ¿Cómo me puede conocer mejor que mí? Bueno, somos personas, pero también respondemos a ciertos patrones de comportamiento que son predecibles de alguna manera. Entonces, no es tan impresionante entender que Facebook nos puede mandar flores el día de nuestro cumpleaños, nos puede ir a ver al trabajo, nos puede visitar a nuestros familiares, puede saber qué gustos tenemos y qué intereses. Con toda esa información y con algoritmos muy sofisticados, es muy fácil saber las cosas que nos gustan, las cosas que nos preocupan, los temas que recibimos, qué temas podemos, nos puede generar satisfacción. Lo que decía el video de que no pudieron ver de BBC es que la campaña publicitaria, lo que hace el algoritmo es customizar los contenidos que nosotros recibimos en base a nuestro perfil y nuestro comportamiento. Y la cuarta, que también es bien importante, es la sobrecarga cognitiva, que tiene que ver con la capacidad de poder decir, suficiente, un rato voy a estar offline. Antes los baños de los aviones eran los únicos lugares que uno podía estar offline, y ahora los aviones tienen wifi. Les voy a dar un ejemplo. La Harvard Business Review sacó una investigación que a mí me llamó mucho la atención, hecha por la Universidad de Chicago. A 800 personas les pidió que hicieran un pequeño experimento, ejercicios de memorización y ejercicios matemáticos. Pero lo separó en tres grupos. A un grupo le pidió que su teléfono quedara sin sonido fuera de la habitación donde iban a hacer el ejercicio. Al segundo grupo le pidió que dejara el teléfono sin sonido en su bolsillo. Y al tercer grupo que tuviera el teléfono sin sonido sobre la mesa frente a ellos, volteado, es decir, sin ver la pantalla. ¿Qué creen que pasó? Los mejores desempeños fueron los que tenían el teléfono lejos y los peores son los que tenían el teléfono frente, sin verlo y sin que sonara. ¿Cuál es la conclusión de esta investigación? Que solamente la presencia del teléfono genera un ejercicio de concentración, de tensión, de dónde ponemos el foco, que vamos a tener que aprender a administrarlo. La Child Commission del Reino Unido publicó hace pocas semanas que un niño a los 13 años ya tiene 1.300 fotos o videos que han subido sus padres sobre él en la red. El famoso fenómeno del sharenting. Y cuando esa persona tiene 18 años ya hay 70.000 contenidos de él en la red. Esto no es necesariamente malo. La pregunta es, ¿quién pone esos filtros? ¿Por qué esa información se sube? ¿Si uno puede recuperar esa información o no? Esos son los niveles de sobreexposición que hoy día tenemos que repensar. Entonces yo, para analizar este tema, lo que pensé fue organizar el libro bajo tres preguntas muy sencillas. ¿Cuáles son las nuevas formas de expresión de poder y control que en estos espacios se generan? Segundo, ¿cuáles son las brechas y asimetrías que emergen? Ya no es solamente la brecha de acceso a la tecnología, sino que hoy día empezamos a ver otros tipos de brechas que tienen que ver con cómo yo me enfrento a estas dificultades. Y tercero, ¿qué estrategias podíamos abordar? Y para eso lo que hice fue entrevistar a una decena de investigadores de distintas partes del mundo que trabajan en organizaciones dedicadas a esto. ¿Alguien conoce a Margareta Gertruida Selle? Ella es más conocida como Mata Hari. Es una famosa agente doble de la primera década del siglo XX. Un agente doble es una persona que está en la organización A y que espía a la organización B, pero que la verdad termina trabajando en la organización B para espiar a la organización A. Uno se puede cambiar de equipo o siempre puede haber sido desde la organización B. Yo tengo la sospecha que nosotros, cuando entramos a un servicio y empezamos a tratar de identificar las imágenes para que el buscador nos deje entrar a los contenidos, es decir, empezamos a trabajar para otro o empezamos a darnos cuenta que nuestros datos benefician a otros, me da la impresión que somos un poco agente doble. Sin querer queriendo, como decía el Chavo del Ocho, a veces queremos, terminamos haciendo cosas. Y eso tiene que ver con estructuras de seducción muy sofisticadas. Salomon Ash, en 1956, hizo este famoso experimento. Puso a una persona en un ascensor sin saber que estaba siendo grabada y a otras cuatro personas que eran parte del experimento.
las otras personas estaban poniéndose en una posición un poco extraña y esta persona, sin saber que está siendo grabada, poco a poco se empieza a poner en la misma ubicación que el resto porque no quiere ser diferente. Y hace como que no pasa la cosa, pero se mueve un poquito, se rasca la nariz, y dice, aquí pasa algo raro, pero yo no quiero ser el extraño de la situación. Y poco a poco, como pueden ver, se va girando. Mira el reloj, la mano, turururururú. Bueno, y eso, este experimento se repite al infinito y se demuestra una y otra vez este fenómeno que la psicología llama el sesgo de conformidad. Nosotros nos autorregulamos para parecernos al colectivo. Y es una manera muy interesante de pensar cómo generar estímulos a la comunidad, para que la comunidad se autorregule en base a lo que hacen los demás. Si todos están en Facebook, voy a tener que tener un muy buen argumento para explicar por qué no estar en Facebook. Ahora, esto se complica un poco más cuando los algoritmos entienden cuáles son nuestros sesgos y nos pone en pequeñas burbujas, nos pone en pequeñas islas de contenidos para relacionarnos con personas que tienen perfiles parecidos a nosotros. Entonces, ese internet que era una plaza pública, haciendo la metáfora a la plaza, al foro griego, hoy día se ha convertido en un archipiélago de comunidades que tienen voces disímiles y que a veces cuando uno salta de una isla a otra se generan estos discursos de odio. Bueno, todos estos elementos, centros de investigación como el Laboratorio de Tecnología Persuasiva, donde salieron los padres de Twitter, de Snapchat, de LinkedIn, de Instagram, han entendido que las personas somos, aunque no nos guste decirlo, hackeables. Las personas podemos ser intervenibles. Es posible mover un poco la aguja de en qué pensar, dónde poner la atención, con quién hablar. El 60% de los algoritmos, perdón, el 60% de los videos que vemos en YouTube, según las investigaciones, son sugeridos por los algoritmos. Es decir, no es que nosotros busquemos la información, sino que el algoritmo predecide por nosotros y nosotros asentimos. Entonces, ¿qué es lo que genera esto? Un fenómeno de persuasión masiva, hipersegmentada. Es un poco un oxímoron. Pero básicamente es jugar con grandes volúmenes de datos y poder darle a cada uno lo que necesita. Entonces aquí entramos en una especie como de trade-off entre libertad y vigilancia. O entre comodidad y vigilancia. Muchas veces renunciamos a nuestra libertad a cambio de la comodidad. Muchas veces decimos, no voy a buscar cuál es la mejor ruta, le pregunto a Google Maps, entonces renuncio un poco de mi libertad y recibo a cambio comodidad. Ese es el trade-off en el que estamos. Y por eso que es tan complejo jugar en ese contexto. Hay visiones más tipo Black Mirror, ¿no? Estas, por ejemplo, que vemos a veces en las noticias, este experimento que está haciendo el gobierno de China en 60.000 escuelas, de poder poner cámaras de vigilancia para entender cuáles son los patrones de atención y de comportamiento y aprendizaje de los niños. Es decir, grabar en grandes volúmenes, ayudar que el algoritmo pueda predecir si el niño está concentrado, desconcentrado, poniendo atención, y entonces, por supuesto, mandar reportes a los padres vía WhatsApp todas las semanas. Lo más impresionante del video es que dicen algunos niños, bueno, esto me ayuda más a concentrarme. Y a mí me dolió el estómago. Cuando busqué información sobre esto, Human Rights decía que no había ningún registro de que los padres habían autorizado este tipo de práctica. Ahora, uno podría decir, bueno, pero estas cosas pasan en China. Está tan lejos que bueno, de los chinos, ¿qué se puede esperar? Y la verdad es que tengo que reportar que, preparando la información, vi que ya en Chile parece que es una buena idea y lo están discutiendo seriamente. Y me hicieron llegar a esta fotografía de un director de escuela en México que también, no sé si es un alcaide o un profesor, pero está monitoreando cada una de las clases. Y entonces hay preguntas que tenemos que hacernos sobre esto. ¿Esto es legal o no es legal? ¿Y si es legal, es ético? ¿Y si es ético, a qué costo? Antes se hablaba, cuando surge Internet, de los nativos digitales, estos niños que nacieron en cierta edad y que por eso, por el día de nacimiento, iban a ser naturalmente más diestros con la tecnología. La evidencia nos mostró que eso no era así. Los mapas mentales de cómo está organizada la información en Internet no tienen ninguna relación con la edad. Es más, un adulto a veces tiene mayor capacidad de comprender, aunque no tenga tanta pertinencia con interactuar con alguna interfaz. Entonces, el concepto de nativo digital se ha ido diluyendo, pero hoy día emerge otro, el de zombie. Smartphone zombie. Estas personas que están todo el tiempo buscando conexión, contenidos, batería y Wi-Fi. Uno a veces está en los aeropuertos o los terminales de autobuses y ve personas arrodilladas en una esquina y uno piensa que están rezando, pero están buscando conexión. Esos son los smart zombies. Piensen en cuántas veces uno vuelve a casa en el transporte público y ve, y nos ve a todos, porque yo vivo en ese mismo mundo, enterrados en la pantalla. Esto ha generado fenómenos como el fabbing, que es ignorar a alguien
y para ponerle más atención a tu teléfono, que los españoles son fantásticos porque ya le pusieron una traducción, el ningufoneo. Y esto tiene que ver con algo que la psicología llama el sesgo de novedad. Desde nuestro cerebro estamos cableados para poner atención a la novedad. Entonces, si estoy leyendo un texto largo en PDF que requiere concentración, pero me llega un tweet, un like, una notificación, mi cerebro rompe la concentración y se va a la novedad. Ahora, el problema está en que hoy día la atención, dicen algunos estudios psicológicos, que no dura más de 2 minutos. El que educa tiene un enorme desafío aquí. ¿Cómo hacer para fragmentar contenidos de verdad en 2 minutos? Es un desafío que yo creo que tenemos muchos y serios problemas. Ahora, desde una perspectiva más política, yo creo que es fundamental comprender que hoy día se ha generado lo que algunos autores llamamos un feudalismo digital. ¿Qué es lo que es un feudalismo digital? Es decir, en la cima de la sociedad hay un grupo de expertos que generan código, que generan los algoritmos, que generan las legislaciones de estas herramientas, y hay una enorme cantidad de la población que son poco vasallos. Es decir, sin entender mucho, dan permanentemente sus datos para que un tercero los utilice en esta suerte como de plusvalía 2.0. Les voy a dar un ejemplo muy concreto. Microsoft Research, que es uno de los centros de investigación avanzados en estos temas, le tuvo que pedir al gobierno norteamericano que por favor legislara sobre los temas de reconocimiento facial, porque iban tan avanzados y no había tan poca ley al respecto, que era como un wake-up call de, hey, por favor, que alguien se ponga las pilas de parte del gobierno norteamericano. Esto nos habla de las asimetrías y las nuevas exclusiones que generan. Yo tengo la impresión que las administraciones públicas muchas veces están muy detrás de los ritmos de cambio que necesitamos. Otro ejemplo muy concreto. El gobierno de Australia decidió en el 2016, con la mejor de las intenciones, inspirado en los principios de gobierno abierto, dejar una gran cantidad de expedientes médicos de acceso libre. Por supuesto, los anonimizaron, le quitaron el nombre, la edad y algunos aspectos generales. Bueno, un equipo de la Universidad de Melbourne decidió tomar estos datos, que eran de acceso público, y empezó a ver noticias que habían hecho personas famosas, deportistas, de cuándo había nacido su bebé, de cuándo se habían operado, hicieron coincidir las fechas y empezaron a reconstruir la identidad de muchas de estas personas. El gobierno de Australia, espantado con esto, porque empezaron a generarse ruido, decidió clausurar los casi 3 millones de expedientes. Pero los documentos ya habían sido descargados más de 1.500 veces, ¿no? Entonces, esto nos habla de cómo estamos funcionando a velocidades muy, muy distintas. Otro ejemplo muy claro es las reglas del juego que nos ponen estas compañías tecnológicas. Estos términos y condiciones que prácticamente ningún ser humano lee. Algunos estudios dicen que si leyéramos todo lo que hay que leer en términos y condiciones, nos tomaría más o menos 25 días al año. GAFAM, estas empresas que yo le dije, como yo soy un poco nerd, me metí a leer los términos de condiciones. No, más que leer, miento, no los leí, conté las palabras. Y me di cuenta que esas 5 compañías, las que mencioné, Google, Amazon, Facebook y Microsoft, en términos y condiciones es equivalente a leerse la mitad del libro 1984 de George Orwell. Yo les recomiendo mejor leer el libro que los términos y condiciones, y las conclusiones son parecidas. Entonces, aquí en estos contextos hay varios caminos. Sustain dice que muchas veces terminamos eligiendo no elegir. Es decir, mira, yo no tengo tiempo para esto. Me parece súper interesante lo que dice Cristóbal, pero me voy a volver a casa en Uber y lo siento. ¿No? Elegimos no elegir. Que otro elija por mí, que las configuraciones. Un poco la operación avestruz, ¿no? Estos temas me superan y tenemos que seguir viviendo. Algunos plantean que esto tiene que ver con algunas asimetrías estructurales. Los datos que se utilizan no son independiente de los sistemas que los recogen, los procesan y los utilizan. Y la gran asimetría está en que las personas ignoramos en qué circunstancias se recogen en muchos casos y para qué son utilizados. No lo conocemos, es una caja negra. Quiero dar 4 ejemplos de demostraciones de por qué los algoritmos hoy día también tienen que ser analizados no solamente de la perspectiva tecnológica y legal, sino que de manera social, y en un escrutinio mucho más amplio. Se habla muchísimo de la inteligencia artificial hoy día. Si no pones la palabra inteligencia artificial cada 4 o 5 frases, hoy día eres un poco ignorante, ¿no? Yo les propongo que hablemos de la estupidez artificial, que es mucho más interesante. Compass es un software que se utiliza en el gobierno norteamericano, en el sistema judicial, para orientar al juez si una persona es o no un buen candidato para darle un permiso provisional de salida, el parole que se llama. Bueno, y se utiliza de a miles. Solamente en California se utilizó para 6.000 casos.
Bueno, un grupo de investigadores quiso analizar el nivel de cuán ecuánime es este algoritmo. Y se dieron cuenta que una persona normal, con cierto criterio, no solamente podía tener mayor nivel de certeza, sino que además el algoritmo tiende a discriminar automáticamente a las personas negras. Aunque la raza no está en los descriptores, por el zip code y otros aspectos es fácil triangular esa información. Bueno, ahora le cambiaron de nombre, ya no se llama Compass, no sé si con eso resuelven el tema. Segundo caso, en marzo de 2018, en Arizona, murió la primera persona víctima de un coche de inteligencia artificial, de estos autos que se conducen solos, un prototipo de Uber. La noticia salió un par de veces, nunca más se habló de ella, se siguen haciendo las investigaciones. Entonces, esto tiene poco que ver con las películas de Hollywood, pero evidentemente tenemos que preguntarnos, ¿cuáles son los marcos éticos que vamos a establecer para esto? ¿Cómo vamos a hacer para cuidar a la ciudadanía? Hay muchos otros ejemplos. TAI es un experimento que hizo Microsoft para poner un bot, una especie como de robot, en Twitter, para que hablara con los jóvenes. Entonces era muy buena la idea. Buena la idea. Qué malo podía pasar de eso, ¿no? El algoritmo hablaba con Juanito y entonces sabía lo que le gustaba a Juanito, porque su información estaba pública, la analizaba y le decía, qué buena la película que fuiste a ver, Juanito. Bueno. En pocos días, en menos de una semana, el algoritmo empezó a tener reacciones xenofóbicas, misóginas, y Microsoft tuvo que quitar el algoritmo diciendo, perdón, lo lamentamos mucho, se le fue de las manos. Y el último ejemplo es Amazon. Amazon dijo, tengo que contratar a mucha gente, así que voy yo a poner mi propio software de selección de personal. Y lo desarrollaron en casa, es decir, con toda la tecnología que tienen, no es sorprendente. Bueno, después de usarlo, desde el año 2015 se dieron cuenta que el algoritmo sistemáticamente excluía y marginaba y discriminaba a las mujeres. Porque no se había hecho una auditoría profunda. Así que también existe la estupidez artificial. Y entonces cuando nos hablan de la inteligencia artificial hay que decir, bueno, ¿inteligente para quién? ¿Saben cuánto tiempo pasó desde que se incorporó el auto de manera industrial en la sociedad y se generó el primer cinturón de seguridad? 60 años. Pasaron 60 años de ocaso. A los que no les gusta poner el cinturón es el paraíso, pero la verdad es que la cantidad de accidentes y de vida que ha salvado el cinturón de seguridad es incontable. Y yo me pregunto, ¿cuánto tiempo tiene que pasar para que la sociedad cuente con cinturones de seguridad, para que la gente esté utilizando los espacios digitales protegida? No es prohibir que la gente ande en auto, es ponerla con protecciones de verdad, no con esas ventanitas mugrosas que no nos sirven de nada. Esas ventanitas nos dicen, está pasando algo que está fuera de control y no queremos tu opinión más que te quites del camino. Necesitamos protecciones de verdad, orientaciones de verdad. ¿Por qué pasa esto? Nosotros, en las redes sociales, en nuestra cuenta de correo electrónico, ponemos nuestra vida en cajas de cristal. Exhibimos a veces cosas que son privadas, en espacios públicos, y eso es un cambio de comportamiento que ha ocurrido de manera masiva en los últimos 10 años. La ironía de esto es que estas cajas de cristal están administradas por algoritmos que funcionan como cajas negras. No sabemos cómo ponderan, a quién benefician, a quién perjudican, qué comunidades quedan discriminadas, a qué costo. Y entonces tenemos que trabajar por una sociedad más transparente. Yo no aspiro que cada ciudadano sea un experto en algoritmos, pero la sociedad tiene que contar con interlocutores que puedan orientar. No necesitamos que todos sean expertos en industria alimentaria para que la ciudadanía se alimente de manera saludable. Lo mismo podríamos pensarlo con respecto a esto. Hoy día, estos temas están ganando momentum. En el año 2018, con el escándalo de Cambridge Analytica, con el interrogatorio del señor Zuckerberg, algunas empresas dijeron, bueno, aquí hay que empezar a poner algunos paños húmedos. Y entonces, por ejemplo, iPhone y Android pusieron ahora un pequeño herramientita para que uno tenga y diga, hoy día estuviste 20 minutos más que ayer. Micro herramientas de autocontrol. A mí me parece bien. Evidentemente no es suficiente. No me pregunto por qué tuvo que pasar 10 años de iPhone para que empezaran a poner esto ahora. Probablemente hoy día es más valorado que antes. Pero si queremos soluciones de fondo, tenemos que ir mucho más adentro que eso. Quienes trabajamos en educación, trabajamos mucho en formar habilidades digitales. Un pensamiento digital crítico, un uso efectivo de la tecnología al servicio de la persona y no al servicio de quien provee los servicios. Pero hoy día, me parece que así como es importante producir contenidos y tener una identidad digital y todos esos elementos, una habilidad fundamental es aprender a leer entre líneas, aprender a no ser manipulado por algoritmos que toman decisiones por nosotros. Y eso tiene que ver con, por ejemplo, ahí tenemos una buena demostración de lo que puede hacer la inteligencia artificial,
con la cara del señor Donald Trump y la cabeza de la señora Hillary Clinton, modificar la información de una manera que ya es difícil entender qué es lo que es real y qué es lo que es falso. Este fenómeno se llama deep learning, que tiene que ver con poner en una persona la voz de otra. Entonces, hoy día, adultos y niños, somos todos en este contexto inmigrantes digitales. No hay ninguno, me parece, que pueda decir este tema lo tengo resuelto. Hay que explorar todo un mapa de nuevas habilidades para entender quién hizo esto, a quién beneficia, a quién perjudica, qué lo auditó, cómo nos aseguramos que esto no tiene un sesgo de alguna manera. Y lo mismo con los algoritmos. Ya para ir terminando, quería decir que la revolución industrial, una de las cosas que implementó en la sociedad fue el derecho a la propiedad. Y la revolución digital tiene una revolución pendiente, que es el derecho a la propiedad de datos, pero de verdad. Por lo menos con esas tres dimensiones, ¿no? El usus, yo uso mis datos cuando los desee, como los desee. El abusus, cuando yo quiero destruyo mis datos, los míos y los que tienen las compañías sobre mí. Y fructus, si yo quiero vender mis datos, los vendo cuando yo quiero, como yo quiero y sepo, y puedo saber cuándo se utilizan. Me parece que no estamos ni cerca de eso todavía. Bueno, entonces, ya para ir terminando, estamos en un momento de inflexión. Estamos en un momento, yo creo que complejo, no dramático, pero que estamos más sensibles a los riesgos. Vigilancia y monitoreo, pérdida de autocontrol, influencia y sobrecarga cognitiva son algunas de las tensiones. ¿Hay solución? Sin duda que sí. No son soluciones fáciles. El libro no propone un mapa de soluciones. Esas se las dejo a ustedes. El libro lo que propone es tomar una fotografía de la problemática. ¿Se pueden hacer cosas? Sí. Podemos buscar que las herramientas y los servicios sean más transparentes, que haya más mecanismos de protección a las personas, no un algoritmo solamente que está diseñado para tenerte todo el tiempo dentro, sino que a veces te ayude a autorregularte. Mecanismos que ayuden a desarrollar mayores herramientas y estrategias de autorregulación. Hay países que han decidido que el teléfono esté prohibido en las clases, hay otros países que dicen, queremos que los estudiantes se aprendan a autorregular. Tenemos que aprender a tener una papelera más grande, un filtro más sofisticado de la información confiable del ruido. Y por último, un poco de minimalismo digital no está mal. El no estar siempre disponible no está mal, pero nos cuesta mucho, especialmente a los que utilizan más la tecnología, y soy parte de ello, a pensar en esto, aprender a poner pausas para pensar. Y quiero terminar con esta imagen. Cuando yo pregunté a los expertos, bueno, ¿cómo salimos de esta? ¿Cómo lo están haciendo en otros países? Y la verdad es que es un panorama de expertos de muchos países. Algunos eran más optimistas que otros, y una cosa que queda claro es, podríamos pensar estos desafíos un poco como es el cambio climático, que tomó mucho tiempo, que pasó de una comunidad experta a una discusión de sociedad, que es lo mismo que tiene que pasar acá. Esto no es un tema que vamos a resolver con filósofos y abogados, tiene que ser una discusión de sociedad, pero también necesitamos un rol de los estados de manera más proactivo, más abierto, más coordinada entre países. Tenemos algunas zonas del planeta que están haciendo cosas interesantes, pero a problemas globales no nos sirven soluciones de subsectores. En segundo nivel, la sociedad civil juega un papel fundamental. Tiene que empujar los bordes, tiene que exigir transparencia, tiene que ayudar y acompañar, tiene que tener una posición crítica, pero también constructiva sobre esto. Hoy día empiezan a aparecer más servicios y herramientas que ayudan a hacer auditoría de datos. Algunos los hacen personas y la ironía de esto es que hay algoritmos que se ofrecen para auditar a los algoritmos, un poquito scary. Y por supuesto que en educación hay mucho camino por avanzar. Por eso lo podemos discutir ahora en la conversación. Las tecnologías son muy fáciles de cambiar y actualizar. Los cambios de comportamiento toman un poco más de trabajo. Muchas gracias. Me presento, mi nombre es Pablo Pajés, pertenezco a la organización Plan Ceibal y Cristóbal me invitó para tener una segunda instancia, ahora ya no de presentación, sino de poder hacer una charla, ¿no? Que aquellos que les quedaron cosas, muchas de las cosas que plantea Cristóbal, muchas de las cosas que están en el libro, nos invitan a pensar, él mismo no plantea recetas y queríamos abrir este espacio de preguntas que por cuestiones técnicas voy a ir con el micrófono para que pueda también aparecer en la grabación. A ver si alguien quiere romper el hielo. ¿Cómo se imagina el rol de educadores y del Estado en la divulgación de esto y el aprendizaje?
A los bifes directamente, como dicen aquí. Bueno, yo creo que... A ver, estos temas no es que emergieron ayer, estos temas llevan tiempo. Hay comunidades expertas, educadores, tecnólogos que están sensibles frente a estos temas. Estos últimos años ha surgido mucha literatura. Yo creo que hay distintos caminos. Hay caminos de solamente amedrentar a la gente y hablar de, como decían unos colegas por ahí, ciberpandemia, es decir, plantea que están todos locos en Internet. Y hay otros que plantean, lo plantean justo de una manera opuesta, un ciberbienestar, que tiene que ver más con esta visión de una ciudadanía digital. Yo creo que más allá de proponer una herramienta en particular, lo que yo quisiera es que estos temas se hablen de manera más regular, que estos temas los pongamos en la agenda. Sonia Livingston, que es una experta en estos temas, dice algo que a mí me gusta mucho. Dice, cuando llegues a casa y hables con tus niños, después de decirle cómo estuvo tu día, dile cómo estuvo tu día en línea. Las primeras tres veces te van a decir, mamá, ¿qué? Y hablar de la experiencia en línea, quién conociste, qué aprendiste, qué emociones tuviste. Yo creo que hay que avanzar en ese camino. No sé si alguien del Plan Ceibal quiere comentar algo en esa línea. Bueno, yo contarles un poco de que desde... Y esto no estaba preparado. De Plan Ceibal podemos listar al menos 20 dispositivos que están a disposición de docentes, alumnos y las familias en pos del desarrollo de ciudadanía digital. Y estos dispositivos están disponibles en todo el país. Y con esto me refiero a recursos educativos abiertos, microtalleres, talleres dirigidos a familias, talleres dirigidos a comunidades docentes específicas, como los maestros comunitarios, como los estudiantes de cuarto año de magisterio. Y es un poco a partir de la inspiración que tomamos de la Fundación Ceibal y lo que Cristóbal nos va enriqueciendo, que hemos profundizado desde el año pasado estas líneas de intervención y el compromiso es seguir profundizándolo para adelante. No, yo una de las cosas que quiero decir es que en la sociedad de alguna manera se plantea, esto es de los freaks, esto es de otros. Y eso es un poco, entonces está todo el mundo pensando en una solución mágica que van a hacer. Hay una asimetría impresionante en la regulación, pero primero que antes de, o sea, si uno mira para atrás, hubo épocas en las telecomunicaciones, en las compañías aéreas, en otras cosas donde había este tipo de asimetría y los estados lo resolvieron. El problema es que para el sistema político en general lo ve tan lejano a su vida que no le gasta el tiempo a empezar a discutirlo. Y ese para mí es un problema. Ahora está de moda hablar de fake news y todo el mundo cree que está satisfecho porque habla de fake news. Y es muchísimo más complejo, es mucho más profundo. Es para sociólogos, para educadores, para políticos. Pero no es para abogados. Sí. O sea, si acá pensamos que una ley, una reglamentación va a ir, no hay manera. O sea, tiene que haber un avance de la sociedad. La dificultad está es que el sistema político mundial, yo hablo, digo, porque si alguna vez quieren divertirse, vean la entrevista de Zuckerberg en el Congreso, y es increíble que el Congreso americano tiene la más pálida idea de lo que le está hablando Zuckerberg. O sea, y así no quiero seguir con otras similares. Pero entonces yo creo que es fundamental elevar al nivel de discusión y no hablar de fake news, hablar de las libertades, del poderío económico, del por qué pasan ciertas cosas, etcétera. O sea, hay una cosa, déjenme decir, que Facebook transmita a los partidos del jueves la Libertadores, no he escuchado a nadie cuestionarlo. A todo el mundo le parece natural. A todo el mundo le parece natural que Facebook transmita a los partidos de fútbol. ¿Por qué es natural? Yo le pondría el IVA, por un millón de peñarolenses que pusieron a mirar, le cobraría el IVA. Y no es que estoy recaudador, pero digo, tiene que haber una manera que reaccione. No, pero es que es un problema grave, porque después va a pasar otra cosa. Y de mientras me aparecían los macaquitos de la publicidad y de otras cosas. Y a nadie le llama la atención. Pero lo hablo en general, no solo acá, o sea, es algo natural. Y lo otro para complementar es que tampoco resolveríamos este tema si amurallamos Internet. No es una sobrelegislación lo que nos falta. Es verdad que ha habido una desregulación que se ha ido de las manos, pero necesitamos más que teléfonos inteligentes, personas inteligentes, críticas frente a estos temas. También comentarte desde Plan Ceibal y junto con ANEP, estamos trabajando en algunos programas como el de pensamiento computacional, que este año va a abarcar 1.500 grupos entre cuarto, quinto y sexto de primaria,
donde los chiquilines empiezan a pensar sus propios algoritmos, a pensar a cómo resolver problemas y a tener otro enfoque también que les permita después comprender qué es lo que está en esas cajas negras, acercarlos un poco a eso. Entonces, quizás a veces pensamos si estamos yendo al ritmo adecuado, pero por lo menos creo que estamos yendo en esas direcciones, como decía Pablo, en generar materiales, cursos, talleres, cursos virtuales, dispositivos que estén a disposición de los docentes y también algunos programas más masivos, más concretos, como el de pensamiento computacional, a través de la red de aprendizajes también que llevamos adelante junto con ANEP desde Plan Ceibal. Se trabaja lo que es la ciudadanía digital y bueno, a partir de desarrollar esas competencias, poder trabajar todos estos temas, que son complejos, ¿no? O sea, no es una solución que mañana vaya a quedar todo pronto. Hola, Cristóbal, yo ya me llegó el libro, pero no tuve oportunidad de leerlo, pero ya lo haré. Entonces te pregunto, ya para adelantar, si no sé si, que es mi línea de investigación, si tú ahondás en el tema de neurológico, de cómo está afectando la tecnología, que hay toda una línea de investigación, por ejemplo, en la lectura, como las tecnologías digitales están haciendo todo un rewiring del reading brain y por eso afectan la atención y todo eso. Y yo no soy ludita, ni estoy en contra de la tecnología y soy como todos acá, estoy inmersa en esto, pero considero que a nivel educativo, capaz que, no sé si es por lo que sé de lo que tú publicas, creo que tu línea es un poco de conseguir un equilibrio, ¿no? De usar la tecnología, pero también aprender a estar offline, pero usarla para aprender a usarla críticamente, ¿no? Y una de las maneras, no sé si es en tus... Porque vos decís que no das respuestas, pero una respuesta no es, por ejemplo, leer más en papel o leer más sin conexión. Puede ser PDF, pero sin Wi-Fi, por ejemplo. No sé. Es una buena idea. No podría dar la respuesta. Lo que sí puedo decir es que me leí una gran cantidad de investigaciones científicas y hay bandos que son tremendamente apocalípticos que dicen que hay una fuertísima correlación en muestras muy grandes. Estamos hablando de muestras de 500.000 de niños o adolescentes. Hay fuertes correlaciones entre sobreexposición y sensación de angustia, de soledad, depresión, incluso a veces con síndrome de suicidio. Ahora, creer que porque uno tiene el teléfono en la mano se quiere suicidar también es súper simplificar la realidad. Probablemente eso tiene que ver con otros factores también. En Asia se hicieron estos escáneres de MRI y se demostraba cómo las personas tenían menos estimulación cuando estaban sobreexpuestas a niveles de adicción. Incluso la psicología dice que no llegan a un consenso si es una adicción o no. Algunos dicen que es una adicción de comportamiento, como podría ser fumar. No una adicción como el alcohol, que tiene que ver con otro tipo de práctica. Yo creo que sabemos muy poco todavía. Mi impresión es, al encontrar visiones tan antagónicas, estamos todavía en una zona muy gris. ¿Podría funcionar lo de la lectura o quizás no? Todo nos hace pensar que estamos leyendo de una manera distinta, los que nos vimos a nosotros mismos como leíamos hace 15 años y hoy día. Pero yo me atrevería a decir que hoy día la investigación no resulta ser demasiado concluyente. Hace poco un colega del Oxford Internet Institute, también con una enorme base de datos, analizó qué tan real son estas investigaciones que muestran estas correlaciones entre angustia y exposición. Y él decía que sí, pero estadísticamente era tan inofensivo que comerse una papa frita generaba el mismo nivel de impacto. Es decir, un poco ridiculizándolo si tú quieres. Pero en el fondo yo creo que la complejidad de estos temas y la variabilidad de los resultados nos tiene que llevar a movernos con mesura, tanto para aquellos que dicen que son fantásticas, que nos hacen más inteligentes, como aquellos que nos dicen que nuestra capacidad está absolutamente arruinada. Esa sería mi sugerencia. Gracias. Cristóbal, hay gente que plantea que estamos empezando, que lo de Gutenberg fue un paréntesis, que en realidad el ser humano siempre fue un animal visual auditivo y que en la medida que todo esto se siga desarrollando vamos a volver a funcionar de esa manera. En base a todo tu trabajo en esta área, ¿qué ves en ese sentido? La apuesta de Facebook, por ejemplo, más allá de los temas de las
las diferencias que ya demostramos que tenemos con ellos, es como plataforma, convertirse en una plataforma únicamente de video. Quitar tanto como se pueda el texto. A mí me sorprendió cuando vi eso, porque evidentemente Facebook en sus primeros días era exclusivamente textual, apenas ponía unas pocas fotos, y entonces toda la herramienta va transitando hacia allá, y por lo tanto toda la industria del marketing desarrolla software y algoritmos que pueden generar cientos de videos con pequeñas combinaciones de cosas. Si eso es bueno o malo, no te podría decir. Pero sí, desde educación tenemos que jugar con esos lenguajes. Todavía no conozco una universidad en el mundo que acepte un video como una tesis doctoral. Pero me parece que habla de eso, de la tensión que hay de transitar de un espacio a otro. Algunos plantean que los videos te impiden tener el nivel de profundidad en la reflexión que en la lectura. Pero la verdad es que los instrumentos van navegando hacia allá. Ahora, yo quizás me preguntaría, porque todo va a ser en video y todo va a ser atractivo y divertido y flashy, ¿tenemos que hacer que la educación sea así? No sé, me parece que lo podemos cuestionar. Yo conozco a alguno de los que plantea eso de el paréntesis de Gunther. Me parece muy buena pregunta, gracias. ¿Sí? Bien. Quería como, en realidad es más una reflexión, que a veces pasa que al hablar tanto de las habilidades digitales, ¿no? que los niños tienen que adquirir, los adolescentes, siento como que se pierde un poco esta capacidad de pensamiento crítico y como para poder analizar esas fake news, como el caso que habían traído. Si eso también se está trabajando desde Ceibal, desde las escuelas, poder hacer ese aporte desde pensamiento crítico para poder analizar esta realidad que nos convoca. Bueno, no, me invitaron a contestar porque desde Ceibal y junto con ANEP, con todos los consejos, estamos trabajando en el programa Red Global de Aprendizajes, que invita a los docentes a poner foco en competencias transversales, una de las cuales es pensamiento crítico. Entonces, si bien pensamiento crítico, el forjar el pensamiento crítico, estuvo muy presente o está muy presente en la tradición educativa uruguaya, la red lo que hace es poner el foco un poquito en pensamiento crítico y proponer una definición operativa de pensamiento crítico en niveles, en dimensiones, cómo se promueve, cómo se forja, cómo se evalúa. Y bueno, estamos trabajando por ahí. Alan November, que es muy amigo del New Pedagogies for Deep Learning, que es como el socio internacional de nuevas pedagogías y de Red Global, plantea algo interesante, y esto lo plantea a nivel internacional, no habla de Uruguay. Dice, creo que hemos puesto mucho énfasis en las habilidades instrumentales y no suficiente en la capacidad de aprender a pensar de manera distinta, aprender a cuestionar, ¿no? Y sus conferencias son justamente en esa línea. Él dice, vamos a abrir Google y vamos a poner un concepto complejo como, no sé, violencia de género, y lo vamos a poner en dos o tres países, en Google con terminaciones de distintos países. Y vamos a buscar el mismo concepto y vamos a ver cómo el algoritmo customiza los resultados o la representación de la realidad en base a contextos distintos. Entonces, ¿cuál es la verdad? ¿Cuál de los algoritmos? Y que un estudiante sea capaz de leer la complejidad que tiene la reconstrucción o la reconstrucción de la realidad, me parece que va en esa línea, pero vamos a tener que poner más el acelerador en niños, pero ojo, que también en adultos, porque los adultos muchas veces vamos al restaurante que nos recomienda TripAdvisor y se nos olvida que ese restaurante está ahí porque muchas veces alguien pagó por eso. Acá tenemos una pregunta más. No es una pregunta, es una reflexión también. Porque cuando hablaba justamente de la posibilidad que tendríamos que tener de la lectura entre líneas, pensaba en un director que yo he tenido en la organización, que él hablaba de Freire 2.0, ¿no? Esta cuestión de traer a la pedagogía a determinadas cuestiones de la pregunta, la reflexión, etcétera, que va más allá de las herramientas o de la tecnología con la cual se esté trabajando. Y creo que eso tiene que ver, justamente las TIC nos dan una posibilidad y una potencialidad enorme, pero que no tenemos que perder de vista determinadas cuestiones que aún tenemos que resolver todavía desde lo analógico también. Sí, absolutamente. Incluso lo podemos llevar a contextos un poco más allá de la educación. Hoy día una gran cantidad de ciudadanos postulan a servicios públicos a través de plataformas, para una beca, para un puesto de trabajo, para un beneficio,
para un gasto social. Y lo que muestran las investigaciones, por ejemplo en Estados Unidos, es que esos algoritmos tienden sistemáticamente a discriminar a unos grupos sobre otros. Entonces, podemos tener mucho pensamiento crítico, pero si no nos aseguramos que quienes ponen esos filtros de intermediación entre la ciudadanía y los estados, se generan formas de exclusión automáticas. ¿Qué es peor? Me preguntaba yo en el libro. ¿Una persona con sesgos o un algoritmo con sesgos? Y las personas tenemos sesgos desde que nacemos, ¿no? Vemos las cosas desde una perspectiva. Lo que pasa es que los sesgos de los algoritmos se automatizan. Y entonces, sistemáticamente generan inequidad. No hay un país que lo haya resuelto. Son discusiones nuevas. Vamos a tener que transparentar muchas de estas cosas. Vamos a tener que tener muchos intermediarios en los que podamos confiar. Hoy día hay una crisis de confianza y yo decía en el libro un poco irónicamente, la luna de miel de Internet se ha ido. Pero eso no significa que no podamos, como decía Miguel, reconstruirlo y pensar ahora en un nuevo pacto y exigir que los representantes se pongan al día en estos temas, ¿no? Porque hay deudas pendientes de reducir esas brechas que hoy día han crecido, me parece a mí. Bien. Para ir cerrando, me parece que podemos cerrar con un aplauso por la jornada. Muchas gracias.